Hola, somos La Oreja de Van Gogh y hemos creado la canción Confía en el viento para la película El Cano y Magallanes, la primera vuelta al mundo. La aventura del Cano es una historia de primeras veces, no solo no es la primera vuelta al mundo, sino es nuestra primera incursión en un proyecto cinematográfico y para nosotros era una asignatura pendiente que hacía tiempo que queríamos cumplir. Nos pasaron el guión, nos fascinó la historia, la propuesta, el momento y era ahora o nunca. Es verdad que esta canción hemos llevado un proceso de composición a la inversa de lo que suele ser lo habitual, ¿no? Siempre, pues bueno, nos metemos en el local de ensayo y empezamos a improvisar y de ahí vamos sacando, al final, pues armamos una canción, ¿no? Aquí era al revés porque teníamos ya la historia, teníamos la idea, el guión y era darle forma a eso y la verdad que es un proceso inverso, pero bueno, también te ayuda, ¿no? A crear el personaje y a saber pues por dónde tiene que ir la música, elegir el tono, el color de la canción, ¿no? lo que mejor vaya a acompañar a la historia. Y la verdad que bueno, fue muy bonito, fue algo que no habíamos hecho nunca y lo disfrutamos mucho, la verdad. Había un extra además, y es que la película no solo se va a ver aquí, se va a ver en diferentes países. Y entonces sabíamos que, bueno, dentro de la petición, el extra era que había que traducir y adaptar la letra a inglés, euskera y castellano. Entonces, claro, el inglés es un idioma que bueno, lo he estudiado en el cole, yo creo que como todos, pero bueno, es nivel user. O sea, user y users. Sí, le teníamos mucho respeto. Le teníamos mucho respeto. Me costó mucho entrar en cómo vocalizarla, cómo el ritmo. Bueno, pues fue todo un reto y ahí nos ayudó mucho el productor, Carlos Jean, y ahí tuvimos mucha ayuda. Y luego ya todo fluyó y fue toda una experiencia, la verdad. Yo creo que hemos aprendido un montón todos. No es una canción al uso, sino que además tiene como una función dentro de la película. Entonces eso requería que la canción tuviera también un punto de épica, ¿no? Que transmitiera algo más allá de lo que suelen transmitir nuestras canciones. Y la verdad es que viendo el resultado con las imágenes, estamos encantados de cómo ha quedado. Yo recuerdo la primera vez que ya escuché la canción, porque bueno, surgieron ideas musicales y de la melodía, pero cuando ya por fin escuché toda la melodía del tirón, no por trozos, recuerdo que les dije a ellos, ¡ay! Siento como la aventura, o sea, sentía como, bueno, pues que representaba de alguna manera esa parte de animación, ¿no? De película para niños o para esa parte más aventurera, más, de repente tenía ese espíritu. Sí, es aventurera. Es aventurera. Emocionante, épica. Trepidante también, yo creo que implica, no sé, despierta la curiosidad y seguir avanzando. Motivadora, muy thrilling. Motivadora. thrilling. Bueno, todo esto lo que para nosotros significa, ¿no? Yo creo que es la gente la que tiene que escuchar la canción y sobre todo ver la película, ¿no? Porque yo creo que la canción hay que disfrutarla en el... crece y se comprende en el contexto de la película, sobre todo.